前より伸びた髪もカットばかりのシャツも輝いてる僕らを映してスマイルメモリア。Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se espero que estéis bastante bien? Vamos a comentar el capítulo número 14 de nuestro querido Acuario, ya no Gamma Gamma, ahora Acuario Tingana. En fin, primero vamos a empezar una cosa con los nuevos personajes, porque me había olvidado los nuevos personajes, porque han salido nuevos personajes, obviamente han salido nuevos personajes. Tenemos a la Peach, obviamente, la que todo el mundo quiere, es a Chiyu, que es una Peach después. Es una grande. Encima, ya es que lo sufrí, lo visteis en directo otro día, pero es que lo sufrí el capítulo porque es que no la aguanto esta mujer, no la aguanto nada. La primera de hoy todo es la jefa de cría de pingüinos y la cual Zingara, incluso ahora como jefe en el estudiar, como leer libros, trona. Especialidad sobre cría. Todavía no puede entender el significado. No puede entender lo que significa ser un Kokuro. Y a veces hay conflictos debido a diferencias de pensamiento. Sabítico, sí. Ok. Es una bitch. A ver, Kaoru, la que va de perrita faldera al lado de la bitch. La guardiana de la cuerda Ingara, que está a cargo de los peces, Kuya y Todoroki, que también están a cargo de la pesca y tienden a actuar libremente, lo están pasando mal. Chimu es un amigo cercano y a menudo actúan juntos. Que literalmente... Chiyu, perdón. Que literalmente... ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que... A ver, por lo que hemos visto... Por lo que hemos visto, ya he hecho la bronca a nuestro querido abuelete del dolor de espaldas, ya le he hecho la bronca por poner los helados. Y dice, esto es Tingar, esto es Tingar, esto no es como el Gamma Gamma. En fin, bueno, Akari, esta es la más tierna, que la estoy cogiendo cariño porque está muy con Kukuru, muy con todo. Me está gustando, está cogiendo mucho cariño, la ha cogido. Bastante tierna, la verdad. Y muy linda, muy maja, muy divertida, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pero en fin, estudiante universitaria que trabaja a tiempo parcial como oficinista en el colegio Tingara. Una persona amigable que habla con la persona que conoce por primera vez. Me gusta hacer puni puni, es verdad. Me gusta hacer puni puni con las mejillas de Kokuro, que hace un año en esas mejillas. Tiene un problema con las mejillas esta mujer, pero no pasa nada, se la quiere a esta mujer. Bueno, la inglesa... Aquí no está bien su nombre, pero bueno. No, todavía más. Uf. Una cuidadora, ponen Marina. Marina, una cuidadora que trabaja en la Cuetingara. Está a cargo de la cría de pingüinos con Chimu o Chiyu, como quieres llamarla. Es amigable con todos, es una generadora de humor entre los pingüinos. Jaja. Me gusta, es muy tierna. Eiji, un nuevo creador que consiguió un trabajo en Tingara. Todos lo han conseguido. Después de graduarse de la escuela de posgrado, por cierto, se empieza a llevar muy bien con Kai, la verdad. Y dice, ¿tú puedes pescar o no? Sí, nos vamos a llevar muy bien, dijo. Los anteojos son una marca registrada bajo la dirección de Kaoru. Está a cargo de la cría de peces. Le encanta el pescado. Perdón. Tengo sueño. Y tiene la costumbre de comprar cualquier cosa con el pescado. Ahí sí es, ¿no? El jefe, el director de la cuarta Ingala, con una personalidad alegre en su camino desde Hawái, a veces da instrucciones sorprendentes. De hecho, convirtió a Kokuro en gerente en vez de cuidadora, pero vale. Mi tío me conoce desde hace mucho tiempo. En ese borde damos la bienvenida a las criaturas y espadas. De acuerdo a Gamma Gamma, o sea, todas las criaturas, estos peces, los animales. De acuerdo a Gamma Gamma, la cuero Tingara. Hostia, a ti también se coge un asco. Suga Tetsuji, subdirector de la cuero Tingara. Que trabaja en el departamento de ventas, hace su trabajo a la ligera y no expresa mucho sus emociones. El dueño de la idea de que el trabajo del departamento de ventas es lo más importante para el mantenimiento del acuario. La orientación a Kuru es estricta, pero ¿cuáles son los sentimientos ocultos detrás de ella? Eso es verdad. Que le mete mucho ñaca ñaca a la pobre Kuru, pobrecita.
A ti te hemos visto de lejos, Bondo o Bongo, como quieras llamarlo, el responsable de la cría de la Coringara, que se está con la cuya, con la cuya, con la Beach. No sé el nombre, ni me quiero acordar tampoco, la vamos a llamar por Beach porque es lo que tiene. Tengo solo que decir mamá, 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 mamá. Y aunque tiene una persona amable, a veces tiene rasguños en los lugares apropiados, o sea, que impone básicamente. O sea, que puede ser tranquilito, todo lo que tú quieras, pero que, ahí estoy, ¿eh? Karim con la ropa se ve. Es que esas son mis palabras. Con ver a Karim. Así me pongo. A ver. El capítulo fue brutal. Porque es que el capítulo tuvo todo. Fue muy triste, fue muy duro. Lo sufrí por la pobre Kukuru. Me dolió en toda la alma al ver a la pobre Kukuru. Cómo sufría, cómo empezaba con su trabajo de su hermana y al final. Pues no era lo que era. Le llevan al departamento de ventas, la bitch aprovecha, que no sé qué dice. ¡No, esto es como goma! Y en plan, que te calles, coño. Luego que quieren estudiar pobre Kokuro, el hombre que mete en esto, que ya no es primer pingüino, es un plancton y todo, o sea, brutal. Luego todos beben, Udon está en otro local trabajando, Don Chen está trabajando en el mismo lado, está en otro local trabajando, hay mucho, mucho cambio, que este Kai bien trajeado también iba ahí, en plan a la moda y todo, ahí súper, súper culero. Y pues nada, la verdad el capítulo de verdad fue muy duro, verlo por vosotros mismos, pero fue muy duro el capítulo, lo sentí muy, muy, muy duro, la verdad, en tema de Kukuru, muy duro. Que hasta el último día ahí, que con Karin y todo, ahí después de todo, después de que intentase arreglarlo todo, Kukuru, era un problema que hubo, pero al final no se hizo el espectáculo así, la práctica de espectáculo ni nada, ni no sé qué, que hubo problemas con lo de los ventas y todo, pues. Encima, de hecho, ahora. Interciso. Encima la bitch va de chula en plan de. Ay, déjate pasar. Yo soy tu jefa. Y en plan de. Ay, Dios. Dios. Que va un puño. Pero bueno. En fin. Que después de lo de que hubo un problema con lo del esto, el espectáculo y todo, que iba a haber una práctica, no sé qué, que al final se cancela, luego cancela, echa la bronca a Kukuru por no sé qué, hacer esto, lo otro. Pero al final sale con Kari el trabajo. Kukuru se va sola. Además, es que iba a llorar a Kukuru, pero iba a aguantar el lloro. Y es que al final aparece la diosa Fuka. La diosa Fuka aparece al final y se abrazan y todo. Y es que fue muy bonito. Y en plan de Kuka, te volviste re hermosísima. Muy, muy bonito el capítulo. Capítulo 14, cazar de pingüinos. Fuka, que regresó a Okinawa, me gritó que mi trabajo no iba bien. Y que estaba deprimido. El día siguiente, Kukuru, a quien Suga le confió la preparación del recorrido por el patio trasero, va con comparación de Chimu, la bitch, y su colega Kaoru, la perrita faldera. Shimabukuro para el evento, unas semanas después. Ese es el evento que os decía. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahora vemos imágenes que han puesto en AnimeFLV que en caída, igual que las redes sociales, menos Twitter. bueno, aquí no se quería Kukuru y Fuka tomando. Siguen siendo menores, gente. Ya se han graduado, pero siguen siendo menores. Es que Fuka se ha vuelto re mamuchona. De facherita se ha vuelto la Fuka. Re te mojas. Totalmente, en verdad. Está hermosa Fuka. La Marina y la Beach. Ahí están en limpieza. Vemos a Karina ahí hablando con Kukuru. Que pobre Kukuru, cómo la explota en el trabajo. La Puni Puni con Kukuru otra vez ahí. Ay, qué mona. Esta sí la va a coger cariño. La Beach no. La Beach le va a coger un asco que ni se lo puede creer ni ella. Bueno, hemos visto las cuatro imágenes primeras. Ajá. Y una trama, Kukuru sonriendo aquí, la vemos muy, un poco más feliz a Kukuru, y aquí vemos a Fuka. ¿Cómo se está? Yo no sé qué hace Fuka, si está en el departamento con el director, con el. Está Fuka papel y trabajo. Mira, como este papel y trabajo, vamos. Fuka vuelve y expulsan a la bitch y ya está. Felices todos, ya está. Felicidad en este anime, pero no creo que ocurra eso. Veremos Fuka qué consejo le va a hacer para animar más a Kukuru y todo, y Kukuru qué va a hacer de ahora en adelante. Seguirá Kukuru-chan.
La despedimos como una adolescente y la encontramos como una adulta sabrosona. Ah, aquí está, ¿veis? Esto es lo de la pobre cucu, lo que empieza el trabajo. ¿Cómo el apartamento? Esto no tiene ni idea, me vengo esto a la coña con Karin. Luego lo de no puedo creer que metas cosas personales con cada comida. Estamos en el trabajo, pobre. Pobrecito. Pobrecito. Es que ver el directo, es que rompí el ordenador en directo, casi lo hago. Hasta bajé de nivel de primer nivel de Plankton, es lo que os he dicho. Aquí se aparece Fuca, diosa, sabrosona. Emil, sabrosona casi ya, podemos decir ya que es Fuca, demasiado hermosa. Y este momento fue para llorar. Cuando tiempo sin vernos que ocurre, bienvenida a casa Fuca, el abrazo, la ternura y todo el mundo llora aquí. No nos mintamos. El ending, por cierto, me olvidé decir, el opening re rico, el ending todavía mejor y nada. Fue para llorar, de verdad, el capítulo. Fue para llorar. Esto valió millones. Esto valió millones. Verlo a Fuca con Kukuru. Fue muy bonito ver eso. Y pues nada, veremos qué va a pasar con el capítulo 14. Que ya hemos leído que va a aparecer un poco más Kukuru. A ver qué va a pasar con el... ¿Qué le va a decir Fuca? ¿O qué va a hablar Fuca también? Que tiene pinta que va a ir a hablar con el director. Cuidado, cuidado, que tiene pinta. Tiene una gran pinta. Veremos cómo va a influir Fuca en todo esto y el resto, que imagino que también va a ayudar, que ya estaba ayudando de cierta manera a Kukuru, que preguntaron al director y todo, pero veremos. Así que nada más, yo aquí lo dejo a ver qué nos trae el capítulo 14, que tengo muchas ganas. Y es que no me voy a aguantar la Beats, de verdad, ya os lo digo, que la Beats la voy a tener un asco inimaginable. Así que aquí lo dejo, nos vemos. Ale, hasta la próxima.